espectaculares chicas mañaneras. Qué lindo tenerlas. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a Miski. Hola, Sergio, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Contentísima de estar nuevamente en este hermoso programa como es Miski Taki. ¿Cómo van las actividades de las chicas mañaneras? ¿Dónde van a estar en estos días? Tenemos una agenda recargada. Dicen, vamos a Juliaca Puno, el 25. Ajá. 26, estamos para allá y así sucesivamente trabajando las chicas, pues recorriendo todo el Perú. Marcela, si invitamos al maestro, tenemos una sorpresa así linda hoy, Eusebio Chato Grados, quien es el promotor es el maestro de las chicas mañaneras. Por favor, fuertes aplausos, Eusebio. Besito. Ay, de gran maestro. Eusebio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, hemos apreciado a las chicas mañaneras. Cuéntanos qué actividades tenemos. Bueno, muy feliz y muy contento de estar en este gran programa y acompañado pues de las chicas mañaneras. Las chicas mañaneras es el único grupo que no envejece. Ajá. Porque siempre se mantienen jóvenes, son como el Polistel. ¿Cuántos años ya la trayectoria de las 23 chicas? 23 años de las chicas, ¿no?, mañaneras desde su fundación. Las primeras integrantes, pues hoy por hoy son famosas a nivel internacional, como Sonia Morales, Angélica Gómez, Ana Grados, Catalina Portillo. ¿Cuántas artistas han pasado por las chicas mañaneras? Sí, de generación en generación, ajá, seguimos adelante. Han pasado varias generaciones y son producto pues de la formación del taller de canto y formación artística que eso, yo dirijo. ¿No? Sí. Tú tienes un taller de canto, Eusebio, cuéntanos, ¿dónde queda? Claro, yo tengo un taller de canto y formación artística donde formamos jóvenes valores, aquellas personas que tienen talento para el canto, en la urbanización Santa Rosita, Manzana Belote 7, en Atevitarte. Aquellas personas que desean también inscribirse, informarse, llamar al 999-88-8223 o en todo caso contrario también llamar al 352-008. Estamos ya inscribiéndonos para el ciclo otoño 2015 que se inicia el 19 de abril. Maravilloso, Eusebio, estás con una guitarra. Sí, vas a regalarnos una canción serreña, ¿verdad? Claro, por supuesto. De un tiempo a otro, pues, la canción serreña ha ido pasando al olvido poco a poco. Y es por esa razón que nosotros, yo como soy nacido en el departamento de Pasco, claro, he visto conveniente de incluir en la reciente grabación de Las Chicas Mañaneras una música serreña. La música serreña es lo máximo, ¿eh? Y con esta canción quiero rendir un homenaje a aquellos artistas postergados, a aquellos artistas serreños que no fueron reconocidos por las autoridades de turno de la región Pasco. Va mi más sincero homenaje para todos estos hombres valortes, mártires de la música pasqueña. Eso, Eusebio, muchas gracias, qué lindo es tenerte. Por favor, te vamos a dejar, aquí me voy con Marcela, vas a tocar la música serreña, vamos a escuchar a las chicas mañaneras aquí en Miski Taki. Disfrutemos acompañados del gran Eusebio Chato Grados. Eso. Para hacerlo lo pasco, así les cantan.